vamos a jugar el mejor juego de Paradox, Victoria 2. Hola chavos, ¿cómo estáis, banda? Hoy vamos a jugar con un mod super épico. El cual divide básicamente todas las provincias de Sudamérica actuales, ¿vale? Y guau, chaval, de verdad, este mod, banda, es extremadamente increíble. El único problema es que solamente está Sudamérica, ¿vale? Y Colombia todavía no le han puesto... O sea, no está dividida, por ejemplo, Venezuela tampoco está dividida. La Yusca y todo lo que está para arriba no está dividida. Solamente hasta Ecuador llega la cosa brava. Brasil también está dividido completamente. Y el Perú también, obviamente, ¿vale? Entonces, hoy, banda, vamos a unificar el Perú. Con alguna de nuestras regiones, ¿vale? Ahora bien, ¿podría ser Ica? Yo creo que sí, podría ser Ica, ¿eh? O podría ser Lima también. ¡No! ¡Tú a mí me faltaba respeto de todas las formas! ¡Tú me faltaba respeto a mí de todas las formas! Ya, escúchame, igual lo podemos ver en las cámaras porque las cámaras tienen vigilancia. Ahí es. Me has roto mi botella. Me has roto mi botella. Él me la ha roto. Yo no hice nada y me he roto mi botella. Ya, tranquilízate. ¿Puedes regresar? Te voy a llevar a la comisaría, te voy a hacer basura. Te voy a dejar en la calle, más de lo que ya estás. Te voy a dejar en la calle. No sé, sí, tío. El otro día vi un mapa del Perú y vi todas las regiones y me dio ganas de jugar este mod, porque la verdad que es increíble este mod, banda. Puedes ver, tenemos Cajamarca, La Libertad, Piura, Ucayali, Madre de Dios, Cusco. ¡Cusco! ¡Madre mía! Vamos a unificar el Perú bajo el dominio de Cusco, ¿eh? Podría ser Ica también, o Arequipa, para que Core esté contento. Pero no estoy seguro. O puede ser Tacna también. Me gustaría jugar con Tacna, ¿eh? Creo que puede ser Tacna, banda. Creo que puede ser Tacna. Pero claro, estaríamos muy al sur, lo malo. ¿Bajo qué poder lo unificamos, banda? ¿Por qué lo unificamos? Vamos a unificar el Perú con... A ver. Vamos a unificar el Perú con Cusco, creo, Me parece que sería lo ideal al amanecer. Aunque también es muy previsible. Con Ica me encantaría, tío. No estoy seguro si con Ica o con Cusco, tío. Vale, vamos a hacerlo con Cusco, anda. Y creo que puedo formar la confederación, pero no volviera. Vale, somos Cusco. Tenemos 140.000 habitantes. Nada mal, Nada mal. 140.000 habitantes, somos Quechua y Subandian, vale. ¡Wow, chaval! Tenemos todas las tecnologías. Esto, wow, esto promete, banda. Esto promete. Vamos a subir los impuestos al máximo, por supuesto. Las tarifas 45%. La educación, ahí estamos. Perfecto, vamos a poner... No me lo puedo creer, tenemos todo, banda. Pero no vamos a... No me lo voy a jugar tampoco tanto. Vamos a poner algo básico. Algo relativamente básico para... Para empezar. A ver si unos usares de repente. Listo, ya está. Vamos a hacer 8 brigadas. Vale, y si bien muy bien que todavía no sale mi ejército, pero sí que va a salir tarde o temprano. Así que vamos a justificar la guerra a alguno de estos pibes. Bueno, acá está unificado. Confederación Peruana Boliviana, increíble. Perú también. Vale, vamos a... No sé si Arequipa conquistarlo. Ayacucho, a ver, es cuestión también de que tanta gente haya, ¿sabes? Oh, para que sea fácil. Arequipa tiene solamente 92.000 y tiene una... La provincia de Sulfuro, así que no está nada mal. Vale, esto está de perlas, banda. Antes de formar el Perú, mira, podemos formar el Estado Superuano. El Congreso Constituyente Democrático invocando a Dios Todopoderoso, bendiciendo al mandato del Perú, pueblo peruano, recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han predicido nuestra patria. Madre mía, chaval, cálmate un poco. Vale, después de pensar un poco, bueno, perdón, Madre de Dios se ha aliado con varios pibes, entonces lo ideal a hacer va a ser caerle y agarrar palos a Arequipa. Lo siento mucho, Arequipa, no quise hacerlo, pero no hay de otra, banda. Es la única opción que tenemos, ya que no tiene ni un aliado. Ojalá, a ver cuánto se demora. Más o menos 200 días. Ya tenemos el ejército, por cierto. Tenemos 6.000 soldados y bueno, dos brigadas. Y vamos a tener la tercera en breves. Luego, miren, hay nacionalistas peruanos acá, tío. ¿Eso quiere decir que se puede formar el Perú? Eso puede pasar, tío. ¿Se imagináis que se forme el Perú con una sola provincia? No puede ser, tío. Arequipa tiene casi la misma cantidad de ejército que yo, Esto es muy malo, chicos. ¿Puedo movilizar? No puedo. No puedo movilizar. Vale, hay que aprovechar el factor sorpresa aprovechando esto. Listo, vamos a conquistar. ¡Let's go, Otomanos! Vale, vamos a parar aquí, banda. Nuestro momento ha llegado. Vale. ¡Ah! Ya está, nos han traicionado medio mundo. Da igual, no necesito tantos aliados tampoco. Vale. Listo, gané. That was easy. Vale, a ver, lo ideal sería acabar de una vez con su ejército, banda. Creo que va a venir acá, en efecto. Vale. Ok, perfecto, llegaron los aliados. Llegaron los aliados, ya está.
¡Oh! Llegaron nuestros aliados, banda. Muchos vinieron a ayudar, creo. ¡Wow! Vino Cusco, vino... No, vino Ica. Sí, 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 vino Ica, Huánuco, Tacna, Cajamarca. ¡Wow! Vino toda la gente araba. ¡Ya está! ¡Ganamos! ¡Ore! Cusco, arriba. Vale, ya está. Duplicamos nuestro manpower, banda. Y por fin empezamos a ganar dinero. No me lo puedo creer, qué galáctico. Vale, chicos, tomar Ica fue muy estratégico. La verdad es que me encanta, tío. Voy a usar una base naval de una vez, ya que estamos. Y bueno, voy a hacer un poco de Dragon, básicamente, ya que tenemos dinero. La verdad es que conquistar el equipo nos mejoró mucho, mucho la economía. Vale, vale, esto va a ser épico, banda. Let's go, Otomanos. Vale, conquistar. A ver quién va a entrar, quién no. Vale, ya está, chicos, se viene. Se viene, hagamos a palazo su capital. Ahí es cuestión solamente de, cuidado, de ocupar el país, tío, y lo anexamos, sin problema. Vale, mataron justo mis anexionistas. Cuidado, creo que son más. Uy, 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 vamos. Vale, ya está. Se acabó el problema. Van a aceptar la oferta, por supuesto. Ya estamos. Ojo, cuidado que la guerra no ha terminado todavía. Uy, Ica, necesito tu ayuda, ¿Puedes venir a ayudar? No puedes, no quieres tampoco. Vale, 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 vale. Batalla, he perdido el batalla, digamos, no pasa nada. Vamos a acabar con estos pibes de Huancavelica de una vez. Vale, vale, vale. ¿Ayacucho? ¿Ayacucho entró en la guerra? Chaval. Vale, 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 vale. Ok, no es bueno, chicos. Ah, vale, no, vinieron a ayudar, vinieron a ayudar. Bien, 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 bien. Vale, Ayacucho está ahí, está hasta el perno, Ayacucho. Vale, ¿puedo anexarlo? Sí, sí, puedo anexarlo. Poño, ahora anexar a Ayacucho, tío. ¿Lo vas a hacer, Juan? Pues claro que sí, banda. Let's go, Osmanos. Vale, ya está. Se viene, se viene. Vale, vale, vamos a anexar a Ayacucho si es posible. Ajá, Ayacucho. Anexa a Ayacucho. Ajá, listo. ¡Guau, chaval! ¡Lo logramos! ¡Madre mía! Cusco ni Sunday más. ¡Guau! Ya estamos, chicos. Ya estamos. Estamos on fire. Uy, cuidado. Bueno, me cubrimos un golado. Mira lo que nos pasó. Nos llegaron rebeldes. Jacobin Rebels. Ya vienen a fastidiar. ¡Lul! 395.000 de manpower. Estamos on fire, banda. Vamos a acabar con estos rebeldes de una vez. El único problema aquí en este mod son los rebeldes. Son un poco molestos. Perú. Bueno, al final Perú no se formó, ¡Wow, chicos! Nos hemos matado dos pajes de un tiro, tío. Vale, ahora para tener prácticamente el sur-sur del Perú, faltaría Cusco y Tacna, Arica y Tarapacá y, bueno, lo que es Tarapacá también. Vale, entonces vamos a justificarle, creo que a Puno primero, que tiene más manpower, o a Tacna tal vez. Tacna, ojo, y Tacna, a pesar de que sea más chiquito, tiene más gente, Vale, primero vamos por Puno. El problema es que Puno sí tiene muchos aliados y eso no es bueno. Luego, chicos, y por fin tenemos economía para poder hacer barquitos, anda, qué galáctico. Voy a hacer dos transportes y un barquito, ya que estamos. Y ya también podemos hacer fuertes, así que, why not, guys, let's do it. Vale, esta tenemos fuertes. Vamos a hacer más fuertes. Y vamos a hacer más fuertes. ¿Te quedaste sin plata, Juan? Sí, vale, ahí está. Nos recuperamos en breve, banda. Madre mía, esto sí es economía, Esto sí es economía, banda. Súper allí. Ok, chavos rucos, ya nos falta muy poco para declarar la guerra. Y ahora sí, esto es un ejército, banda. Esto es un ejército, no lo que teníamos al comienzo, tío. Finalmente, banda. Y esto es una economía también, madre mía, chaval. Por cierto, Cusco es pura... No, perdón, Puno es pura... lana, pero no está mal. Nothing bad, nothing bad. Vale, ya está, podemos declarar la guerra. Muy bien, banda. It's time to be glutted, Puno. Ha sido un gusto conocerte. Vale, vamos a mandar a los chicos... Uy, sí, vamos a necesitar ayuda. Vamos a necesitar apoyo aéreo, bastante, va. Así que vamos a tener a la gente traba. Vale, ha entrado Lima. Ha entrado creo que los mejores, tío, han entrado. Así que no hay mucho problema. El problema es que ha entrado también Arica y Paranacoca tiene bastante ejército. Así que, Ahora bien, lo ideal sería anexar también a Ucayali, ya que estamos. Vale, creo que no habrá muchos problemas. Creo que se puede, Vaya, está, cayó Puno. Y ahorita va a caer Ucayali. Cayó Ucayali también. Listo, vamos a ir un Warlord, conquistar, Ucayali. ¿Podemos hacer eso? Es lo que no sé, tío. No sé si se puede hacer eso, A ver, por ejemplo, aquí le doy añadir Warlord, Ucayali. Listo, listo. Y ahora, si le doy Wipes acá. Listo, va a aceptar sí o sí, claro. Y si le doy Wipes acá. Arika Turunoka, Anetsu Yakalakili. Ya está. ¡Madre mía! ¡Dos pájaros de un tiro! ¡En un segundo, banda! ¡Ya está, Tenemos prácticamente todo el sur del Perú. Literalmente, nos falta solamente Tacna. ¿Y podemos ir a por cobija también? Perhaps. Pero primero vamos a ir a por el buen Tacna, que por cierto ya rompió nuestra alianza. Así que, Tacna, how dare you.
Vamos a caer, vamos a agarrarlos a palo, banda. Lola, 20 brigadas podemos hacer, no puede ser. Y esto, tío, 600.000 de manpower. Increíble. Hasta Piura tiene miedo, ¿eh? Ya el temor de ser anexado lleva hasta Piura. ¿Vas a estar Juan? Sí, yo creo que sí, porque vamos a necesitar su apoyo. Aparte está bastante lejos todavía, así que no pasa nada. Pobre San Martín, será el siguiente posiblemente. Vale, en esta ocasión vamos a hacer algo diferente. No lo voy a poner como Eito conquista, sino como Poppet, ¿vale? Porque la verdad es que dura un montón. Conquistar son 187 días, en cambio Mecha Poppet solamente 143. Entonces lo vamos a convertir a una Poppet. Y luego ya lo echaremos una vez podamos formar el estado suburbano, ¿vale? Obviamente podríamos formar todo el Perú, pero quiero hacerlo de manera más divertida. Vamos a formar primero el Perú. Perdón, el sur del Perú y luego ya el Perú entero, ¿vale? Y por cierto, mientras que nosotros estamos concentrados aquí, tío, han pasado otras cosas raras, ¿eh? Como por ejemplo, la Araucanía es una gran potencia, tío. Es top 2, no puede ser. Y el top 1 es Mato Grosso, chaval. ¿Qué es esto que está acá? Mato Grosso es top 1 a nivel mundial, banda. Y Colombia, por cierto, también es una gran potencia. Y la verdad es que da miedo Colombia, tío. O sea, está en modo... Colombia está en modo Gran Colombia, ¿eh? Literalmente. Si logran echar, que parece que va a ser lo que va a pasar, la parte de Ecuador va a formar la Gran Colombia. Y ojo que lo está logrando, prometo, ¿eh? O sea, le faltan más que 3 estados más, creo. Y con eso forma la Gran Colombia, lo cual no nos conviene claramente a nosotros, banda. Así que hay que tener cuidado, aunque ya estamos más o menos grandes. No creo que vamos a hacerle frente todavía a la Gran Colombia. Vale, esta será una guerra fácil, porque Tano no tiene ni un aliado. Y además solamente lo vamos a poner como vasallo, nada más, ¿vale? Vamos a convertirlo en un estado vasallo y no estoy seguro si que con esto puedo formar ya el sur del Perú. Tengo esa duda, banda. Vamos a ver si se puede. Listo, ya está. Y ahora es mi Poppet. ¿Puedo formar el sur del Perú? Todavía no. Ya está. Propose peace. The Gula Sesuya Offer. Listo, ya está. Perfecto. Cajamarca han echado y Huancavelica ahora es un Poppet. Espectacular, banda. Ya está, aumentamos nuestro manpower también. Quería anexar Huancavelica para que quede mejor el mapa, pero no hay de otra, no se puede hacer, lamentablemente. Vamos a mandar nuestro ejército a Cusco. Vale, y vamos a mejorar algunas cositas por acá. Perfecto, porque nuestra comida mejoró más todavía. Y ahora somos puesto 40, lo cual no es mucho, pero bueno, ahí estamos. Ya prácticamente somos la potencia del Perú, ¿no? Somos más fuertes del Perú. Lo que más me da rabia, tío, es Loreto, chavales. Uf, pero fuerte. Y eso que no ha conquistado a nadie, básicamente. Y claro, que tiene mucho manpower también. Que nosotros tenemos el doble y da igual. Vale, hasta que por fin, tío. Esto se va a poner muy buena, banda. Lo que no sé por qué, tío. Ica redujo sus ejércitos hasta 33.000 nada más. Lo cual me parece algo muy extraño. Y de hecho bajó de top y todo. Es muy extraño que haya pasado esto. Así que bueno, hay que aprovechar. Solamente está aliado con Ancash también, así que tampoco será un problema. Y bueno, con esto Ica, tío, que era la potencia que más nos molestaba, finalmente va a caer, tío. Ahora bien, no sé si debería conquistar Ancash y aprovechar. Podría hacerlo, el problema es que no tengo suficiente... O sea, tengo demasiada infamia, tío. Entonces si me paso un poco con infamia, puedo liarla, ¿vale? Lo que voy a hacer es acabar de una vez con el ejército de Ica y luego intentar caerle a Ancash. Y al menos hacerlo vasallo. Y así, bueno, pues avanzar un poco más. Vale, pero hay que esperar un poco a que nos baje la infamia. Al menos hasta 22.4 para mandarle, ¿vale? Porque si no, no se va a poder. Ya con esto, pues estaríamos bastante bien, la verdad. Loreto, por cierto, ahora sí se nota el mapa. No sé por qué antes no se notaba. Pero estoy seguro que Ica nos va a agregar un montón de manpower. Y sobre todo mejorar incluso más la economía de la que ya estamos, ¿eh? Vale, pues al final me he decidido simplemente acabar con Ica, tío, y voy a dejar en paz a Ancash, ya que ahí tengo entendido que siempre están en rebeliones, entonces mejor no liarla tanto. Vale, pero como podéis ver aquí, ¡guau, chaval! No puede ser, más de 10 brigadas, tío. Más de 10 brigadas solo por conquistar Ica. Estamos muy cerca ya de formar el Perú y ahora somos la potencia 24, banda. Vale, vamos a ir ahora por Arica y Parinacota, ¿vale? Lo que sí he visto que lo ideal sería hacerle un Poppet nada más, no pasa nada si... Si no lo hacemos, no lo conquistamos directamente. Lo que quiero es formar de una vez por todas el sur del Perú. Y luego formar el Perú de una vez. Vale, chicos, it's time. Entonces vamos a ir a por ello. Perfecto. Arica, tu momento ha llegado, güey. Ha sido un gusto. Vale, a ver, le ganamos por cantidad, así que no voy a hacer mucho problema. Perfecto, vamos a ocupar a Arica de una vez por todas. Y claro, la cosa va a ser poder anexar a Atacama, tío. Ese va a ser el problema. No es que anexarlo porque también es parte del sur del Perú, claramente.
Conectamos entonces a Arica. Eso fue muy fácil. Ajá, listo. Ya estamos. Bueno, lo hemos convertido de hecho en una... ¿Cómo se llama, tío? Un puppet, ¿vale? Así que no está nada mal. Ok, time. Ok, guys, it's time to be galactic. Let's go. Hay que llamar a todos los pibes. Por favor, vengan todos. Bueno, los que puedan venir, que vengan, tío. Pero parece que la mayoría no va a poder venir, lo cual es catastrófico. Vale. A ver, lo que quiero hacer es un white piece, tío. Lo que quiero hacer es un white piece con los demás. Conquisto esto y lo demás le hacemos un white piece, ¿vale? Ahí estamos, vale. Esto es lo que me falta, chicos, solo me falta esto. Ya está. Oh, no puede ser. ¿Quién demonios es el war leader? Es que el war leader es Loreto, me parece que es Loreto, ¿eh? Es Loreto, tío. Qué molesto. Tenía que ser ese war leader ese pibe. Vale, a ver, se puede. Hay que no perder esperanza. Vamos. No puede ser, tío. Vamos, se puede. Vamos, chicos. Vale. Paz. Pando y con su huevo. Ok. Listo. Ya está. Ahora tenemos que acabar con los demás. Arica, por favor, ven a ayudar. Arica, por favor, ¿qué haces ahí, Arica? Vale, vamos ganando de todas maneras. Vamos, chicos, se puede, tenemos un buen general. Vamos, Emilio Zapata. Oh, no puede ser. ¿Quién me declaró la guerra, tío? La miércoles con... Vale, fue Acre, ¿no? La miércoles con Acre, tío. Lo sabía. La verdad es que no podemos con Mato Grosso, así que voy a tener que wipearlo, tío. Me da igual si pierdo Pucallpa. Por el momento igual Acre es parte del Perú, así que da igual. Pero no hay de otra, tío. Voy a tener que darle lo que quiere, porque si no, no voy a poder ganar la guerra. Listo, qué fastidio, de verdad. Me voy a vengar de Brasil, tío. Me voy a vengar del Acre luego, chaval. Mira lo que hemos perdido, chaval. Hemos perdido Pucallpa. Y hemos perdido Manpower también. Vamos a ver si podemos ganarla, chicos. Tenemos que ganarla sí o sí. Tengo que wipear a Loreto. No quiere, tío. A ver si ofrezco esto tampoco, ¿no? A pesar de que lo ofrezca todo. A ver. Kukariki para el que tenga down to size. Humillar Tatna. Vale, si con esto me da la paz, ¿no? A ver. Ok, me da la paz. Y mantuve... Bien, lo mantuve como satélite. Bien. Ok, el país está destruido prácticamente. En dos. Pero... Ok, puedo formar el estado subperuano, tío. De perlas. Puedo hacerlos. ¡Wow! Por fin, manda. ¡Let's go! ¡Wow, chaval! El sur del Perú ha sido formado. ¡No! 94 brigadas. No puede ser, Acre, prepárate, que la que te va a caer, Acre. Vale, chicos, hemos formado el sur del Perú. Y ahora, en cualquier momento, vamos a poder formar... ¡Wow! Podemos formar el Perú en breves. Vale. Mi primera víctima va a ser el Acre, tío. La va a pagar duro, tío. La va a pagar duro el Acre, chaval. Se van a arrepentir de haberle quedado la guerra cuando estaba en guerra, tío. Vale. Ahora necesito ejército, tío. Vamos a aumentar nuestro ejército al máximo, anda. No puedo creer. Hemos formado el sur de Perú. Es muy gracioso porque cada marca no tenemos acceso, tío. De hecho, ya podemos empezar a la carrera guerrera a otros pibes. ¡Somos potencia mundial! ¡Oh, somos potencia mundial! No me lo puedo creer. Vale. Perfecto, chicos. El Acre claramente va a ser el primero que va a caer. El problema es que tenemos una... Bueno, tenemos 4 años para prepararnos para la guerra. Así que es más que suficiente. La verdad es que me encanta, tío, lo hemos logrado, ¿eh? Y con esto hemos formado el sur del Perú. Como podéis ver, nos hemos quedado sin tiempo. Así que espero realmente que te haya gustado el video de hoy. Si llegamos a 50 likes, vamos a continuar con este juego. La verdad es que el mod me ha encantado. Y es un mod que recomiendo a todos vosotros. Y por cierto, lo dejaré en el comentario fijado. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el video de hoy. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Hasta luego, chavos.